Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 1 de septiembre. Vamos a ver la palabra en Jueces capítulo 12, versículos 1 al 15. El título del devocional de hoy es mejor terminar bien que empezar bien. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1 del capítulo 12 y veremos que tristemente Jefté, que empieza bien, termina mal. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces aquí encontramos la tribu de Efraín, que se enojaron con Jefté y le reclamaron diciendo, ¿por qué no nos invitaste a participar en la guerra contra los amonitas? Efraín era una tribu que se encontraba al costado oeste del río Jordán, dentro de la misma tierra prometida de Canaán. Y veremos aquí entonces que después de reclamarle a Jefté, reciben la respuesta. Jefté le dice, no, ustedes están mintiendo, no están entendiendo bien las cosas. Yo sí les invité, pero ustedes fueron los que no respondieron, que no salieron a luchar con nosotros. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. Ahora la tribu, los galaaditas, eran descendientes de Efraín, pero se habían, como dice aquí, fugado o se habían emigrado al costado este del río Jordán. Entonces me parece que aquí los de Efraín le dijeron a Jefté, que era de los galaaditas, ustedes son fugitivos, o sea, ustedes ni son una tribu reconocida. Son un grupito pequeño entre Efraín y de Manasés, ustedes no son nadie. Entonces Jefté, enojado, airado, viene, trae a sus varones y mata a los de Efraín. Dice aquí en el versículo 5, y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Ahora, es muy triste todo lo que está pasando aquí, porque si regresamos aquí al principio del capítulo, escuchen estas palabras de los de Efraín, le dicen, le amenazan a Jefté diciendo, nosotros quemaremos tu casa contigo. Ahora no sé si se estaban burlando de lo que acaba de pasar, porque acuérdense que Jefté hizo este voto y tuvo que quemar a su única hija, ofrecerle en holocausto. Me parece que se están burlando de Jefté y le están diciendo, lo que te queda ahora, pues también lo quemaremos. Tú y tu casa lo quemaremos contigo. Entonces Jefté no puede controlar su ira. Y él ataca a los de Efraín. Ahora acuérdense que Efraín es una tribu de Israel. Y Jefté era un juez que había sido puesto sobre todo Israel. No solamente sobre su grupito de los galaaditas, sino que tenía que reinar y gobernar justamente sobre todo Israel. Pero por la ira. Y acuérdense que vimos en el pasaje de ayer que este Jefté tristemente no había sanado sus heridas. Se sentía inferior, sentía una inseguridad y él reacciona violentamente. Y vemos aquí entonces lo que hace Jefté con Efraín, mata a 42,000 de las personas que él debe de cuidar. Es una guerra, podemos decir, que es civil dentro de los mismos israelitas. Y sigue la palabra en el versículo 7 y tristemente termina Jefté así. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Jefté galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad.
Jefté empezó bien. Empezó como un buen guerrero, sabio, buscando la manera de negociar la paz. Pero se ve como poco a poco empieza a ser más egocéntrico, a airarse, a ser controlado por la carne. Y aquí, en vez de buscar negociar la paz con los de Efraín, simplemente sale a luchar contra ellos y mata 42,000 de ellos. Ahora sigue aquí y vemos a varios otros jueces que reinan sobre Israel. Dice en el versículo 8, después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Ahora, este Belén no es el Belén de Judea, no es el Belén donde nació el rey David. Es otro Belén que se encuentra más al norte. Ahora, no sabemos mucho acerca de Ibzán, aparte de lo que vemos aquí, que tenía 30 hijos y 30 hijas. Entonces parece que después de Jefté hubieron tiempos de paz y de prosperidad. Sigue en el versículo 11, después de él, después de Ibzán, juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Entonces encontramos a estos tres jueces, Ibzán, Elón y Abdón, y no se dice mucho acerca de ellos. ¿Fueron buenos o malos? La verdad no se sabe. No le dan tanta importancia como, por ejemplo, a Gedeón o a Jefté, o como veremos a Sansón. Pero aquí se dan los detalles necesarios para saber que parece haber llegado un tiempo de paz y prosperidad en Israel. Ahora, enfoquémonos en Jefté. Jefté empezó bien. Jefté, tristemente, fue una persona humillada y despreciada por sus hermanos. Y vemos que, tristemente, él, después de negociar la paz y llegar al poder, tristemente, él se vuelve violento. Él no muestra dominio propio. Y empieza a usar la mano dura contra no solamente sus enemigos, sino hasta contra sus propios sujetos, los israelitas. Todos podemos empezar bien. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando sentimos, wow, inspirados, sí, voy a hacer esto, voy a participar en el estudio bíblico. Sí, voy a echarle ganas y voy a ser un mejor padre. Sí, voy a hacer esto, voy a tomar este curso, voy a superarme, voy a buscar ayuda para mi vicio. Todos empiezan bien, pero no todos terminan bien. Es por eso que el apóstol Pablo dijo que él había terminado la carrera de fe, lo había terminado bien. Que para empezar el día de hoy oremos de esta manera: oh Dios, ayúdanos no solamente a empezar bien, con muchas ganas, ayúdanos a ser constantes, a perseverar, a ser entregados, responsables, disciplinados hasta el final. Que terminemos bien. Si empezamos bien, pero terminamos mal, de nada sirve. Pero si empezamos mal, yo creo que muchos de nosotros empezamos mal, sin conocimiento de Dios, en pecado, rebeldes, orgullosos, hemos cometido muchos pecados. Pero aunque empecemos mal, si por la gracia de Dios terminamos bien, entonces todo está bien. Es que oremos de esa manera: Dios, tócame, guíame, dame entendimiento, sabiduría y la fuerza de voluntad para terminar bien. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.